y bueno, pues te quiero motivar a ti que me estás viendo y que a lo mejor no corres, que a lo mejor solamente tienes esas ganas, pero dices, ni siquiera corro de aquí a la esquina o de aquí, no sé, al autobús, yo qué sé. Pues te quiero decir que, o sea, nada es imposible, que yo, o sea, en años anteriores yo decía, ¿cuándo voy a poder correr una carrera? Yo nunca lo imaginé así, pero empecé a correr y ese gusto y esas ganas de seguir corriendo me hicieron seguir y seguir y seguir y seguir, y pues ahorita la verdad, o sea, no lo quiero dejar nunca porque es una forma de estar bien contigo mismo, es una forma de sentirte alegre, feliz, o sea, tu autoestima sube así al 100 porque te das cuenta que si tú quieres lograr algo, lo puedes llegar a lograr, que no hay como meta imposible, todas las carreras las puedes hacer. Claro que tampoco te emociones de que voy a hacerme 10 carreras este mes o cosas así, porque no, o sea, hay que también atender como lo que siente tu cuerpo, empezar a conocerlo y empezar a ver si el cuerpo te pide así un descanso, dáselo, porque luego empiezas pues a lesionarte o a estar mal. Entonces, pues te pido a ti que estás viendo este video y que a lo mejor nunca has corrido una carrera, pues que lo intentes, que hagas tu primer carrera y me cuentes qué tal te va. Igual te voy a dejar aquí pues las fotos y todo esto de cómo se vivió la carrera. Estoy subiendo muchos videos de entreno para que pues los veas, para que sigas con esta motivación. Y bueno, te quiero dar como un tip para todas las carreras que vienen en este 2020. Es que, o sea, te lleves una agenda. Si quieres hacer, no sé, 3 carreras en 2 meses, en 3 meses, que lleves una agenda, que lleves un entreno personalizado para ti mismo, porque no es lo mismo que una amiga te diga, ay, mira, haz este entreno, porque a lo mejor para ti es súper básico, o a lo mejor para ti está súper pesadísimo y no lo vas a hacer. Tienes que hacer un entreno exclusivamente para ti, para tu condición, tu cuerpo, tu peso y todo. Y no pienses que porque a lo mejor, no sé, estás, no sé, con 10 kilos de más o más o menos, no lo puedes hacer, porque en verdad este es el mejor deporte. Claro que también con la natación, que es el mejor porque no te lastimas ni nada, pero bueno, yo pienso que correr es algo que te llena el alma, además de otros deportes. Pero puedes iniciar poquito a poco y cuando menos te des cuenta. Tengo conocidos, conocidas que gracias a este deporte han bajado así muchos kilos, están en su peso ideal y se sienten súper feliz y no lo dejan porque iniciaron con la mayor motivación de estar bien y no tanto como ay, voy a bajar todos los kilos, sino que primero inicia poco a poco y verás que vas a encontrar grandes resultados con esto. Ya para terminar, claro, esta fue la medalla, esta fue la playera que se dio, la verdad está muy bien, todo el kit me gustó y en general la carrera como tal me gustó. Solo las recomendaciones de que obviamente los organizadores pues se den cuenta, ¿no? Si vas a caminar, te anotas en caminadora, en trotadora o en lo que vas a hacer, porque está súper feo que vayas corriendo y que haya una persona que esté casi gateando, y digo, no está mal, pero por eso tú te inscribiste donde tenías que ser. Y bueno, también que sepas que esta carrera no es para, ay, voy a hacer 15 minutos, no, es para que la disfrutes, porque no se puede hacerlo por tiempo, por la cuestión de que está así, o sea, súper lleno, y aparte en las calles hay unas súper cerradas que no, o sea, no se puede. Entonces, bueno, te invito a que continúes con esta vida saludable, a que no lo dejes, que sigas con la mayor motivación, que pienses positivo, que nada en esta vida es imposible, tú lo puedes lograr. Y pues te invito a que le des like, a que lo compartas con todas esas personitas que quieres, a todas esas personas que aún no se han decidido y que siguen ahí como, ay, es que sí quiero correr, pero me da miedo, y qué tal que no la acabo, y qué tal que no sé, que me termino desmayando. Inténtalo y verás que puedes encontrar o te puedes dar cuenta de cuán grande puedes ser, o puedes estar desperdiciando mucho tiempo en cosas de que no puedo, porque sí se puede lograr. Y bueno, espero que te haya gustado. Te voy a dejar aquí como todo, cómo se vivió la entrega de kits, cómo se vivió la carrera, y espero que lo compartas con todas esas personas. Muchas gracias por el apoyo que me das. Espero haberte motivado a que te levantes de donde estés y inicies con la mayor actitud. Si ahorita no puedes, así como tengo media hora y no puedo salir a correr, no puedo esto, puedes entrenar, puedes hacer pequeñas rutinas, y esto poco a poco vas a hacerte un hábito y a continuar con esta vida saludable. Recuerda seguirte tomando tus vitaminas si vas a correr algún medio, algún maratón, esto es muy importante, a seguir muy hidratado siempre, a seguir cuidando tu alimentación, que es muy importante. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Recuerda que estoy subiendo videos de rutinas para que las veas, para que las sigas. Y pues coméntame aquí abajo qué tal te pareció esta carrera. La verdad a mí me gustó y sí la probaría para poder, bueno, para poder correrla el próximo año, espero. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por todo. Bye.